Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición Sumando Vigores. Conversamos hoy sobre el duelo, justamente con Bismarck Ciero, sociólogo, que está viviendo su duelo por el fallecimiento de su hija, Javiera, hace mes y medio, dos meses. Dos meses. Dos meses ya. Y una semana. Sí, dos meses. Estos son temas que en algún momento le ha tocado trabajar a Bismarck, tal vez no por la pérdida física de las personas, sino más bien por la pérdida de las expectativas que tenemos los padres, porque Bismarck en la Fundación Cielo atiende a padres con niños con discapacidad, algunos de ellos con problemas neurológicos principalmente. Y eso a los padres nos crea un duelo. Entonces, desde ese punto de vista, me parece, Bismarck, que vos habías estado trabajando el duelo, ¿verdad? Más que por las pérdidas físicas, pero ahora vos te toca en carne propia vivir la pérdida física de tu hija. Gracias, la teleaudiencia. Gracias, Néstor. Fíjate que si nos vamos a la teoría, ¿verdad?, psicológica, de psiquiatría, del duelo, lleva un proceso de cinco etapas, cinco fases, le llaman Ninda, pues, o sea, hay una negación inmediata, hay una ira, una cólera, hay una negociación, empezás a negociarlo, una depresión, que es la parte más aguda, y la aceptación. Eso te dice la Elizabeth Closen, ya para el año 69, una suiza trabajando en Estados Unidos, en la Universidad de Chicago, viendo pacientes terminales, llega a esa conclusión y dice, bueno, todo el ser humano que tiene una pérdida física de un ser querido va a producirse un duelo hacia el padre, la madre, un hijo, en el primer grado con sanguinidad, o un hermano muy querido, o su pareja, pues, en caso de grado de afinidad. O cuando perdés un empleo, o cuando tuviste un accidente y perdés alguna capacidad física, motora. Pero esas son teorías un poco más nuevas, porque normalmente el duelo se refería a la pérdida física, es decir, de alguien cercano. De alguien cercano a vos, exactamente. Entonces, sí. Primero no quiero hablarte de lo que es la teoría en psiquiatría del año 69 para acá. El duelo, a nivel sociológico, ¿verdad?, que sea como duelo, fíjate que investigando sobre el duelo, en el año, más o menos exactamente, los primeros registros que había, post-colonia, ¿verdad? 1786 y 1800, cuando alguien sufría un duelo, la familia que tenía la pérdida física de un ser humano, se encerraba en su casa. Bien, entre comillas, voy a decir especialistas, quienes se encargaban de ir a retirar el cuerpo y llevarlo a pasarlo por la iglesia y llevarlo al cementerio. No era cualquiera que agarraba el cuerpo y lo volvía en sábana, lo perfumaban, lo ponían en una urna y en cajas en troncos, uh-huh, parecidos a una canoa. Otros iban como enrollados simplemente y les echaban resina, los enterraban y los metían como en cuevas, en urnas. Y esa familia no salía hasta el día 40, pasada la tarde, ni siquiera era en la mañana, pasada la tarde, podían ver y lo podían visitar otros familiares cercanos, vecinos, lejanos y esto. Esa era la manera de la vivencia y de cómo compartir sociológicamente el duelo. A nivel de la religión, después se fue suavizando durante el siglo XIX, que ya vinieron alguien dijo, era más religioso, más católico, empezaron a hablar de los benditos 9 días, o los famosos 9 días, el novenario. Entonces nació ya con Fátima, rezar el rosario, y una de las cosas era el novenario, para las personas hablaban de las almas del purgatorio y toda esa conmovisión religiosa. Entonces, desde el día que muere hasta el día 9, que han pasado 9 atardeceres, ¿verdad?
Si moriste en la noche, entonces cuenta el primer atardecer hasta el siguiente día. Uh-huh. Y vos contás 9 atardeceres y hasta ese momento, 9 días consecutivos, se rezaba el rosario, 9 días consecutivos en oraciones, a determinada hora del día, vestían de negro, a lo sumo algún velo blanco, o algún listón blanco, o algún brazalete blanco, ¿verdad? Era totalmente de negro, y luego, lo suavizaron, no hasta los 40 días, sino a los días pueden ir a la iglesia. Y si era... Y los rezos eran en la casa. Uh-huh. La gente llegaba a la casa a los 40 días, en el tercer 40, y hasta ahí compartía y suavizaba un poco la vestimenta, excepto si era una viuda o un viudo. Vestía totalmente de negro por el primer año del luto. No podía verse acompañada a la persona por una pareja de diferentes sexos. Si era viudo, no podías andar con una amiga, pues, con una compañera, ¿no? Y si era viuda, no podías andar con nadie. Eso pasó hasta los años 30, 40. Después de la Primera Guerra Mundial, se vino como a suavizando un poco más ese sentimiento del duelo de la pérdida física. Entonces, con el tiempo, sociológicamente, se empezó a inscribir en los registros viuda de, y el viuda de era un título, o sea, fuerte, o sea, el ser viuda o viudo con el apellido le daba una, ¿cómo voy a decirlo? Le daba un estatus social que no podía ser discriminada, no era la viuda de cualquier persona. Entonces empezó a hacerse la clasificación social de el duelo. Porque si era viuda de alguien que no era de renombre ni nada, no pasaba. Pero cuando era la viuda de fulano de tal, se le daba la primera banca. Entonces, en las iglesias tenían preferencia, tenían la banca de la viuda, los restos de la viuda, y había clubes sociales de la viuda, de esto y de lo otro. O sea, tenía una categorización social, y el duelo se fue acomodando a la realidad social que vivía cada sociedad. Pero más que el duelo, el luto. Porque, entonces, porque, se hablaba, porque tal vez es importante separar el duelo y el luto. El duelo con el luto, pues sí, porque es la pérdida más física. Uh-huh. Ya la palabra duelo como tal, ya es a finales de los 60, ¿verdad? Es una categoría más psicológica, psiquiátrica, que se le da un seguimiento porque muchas personas empezaron a padecer, o se estudiaba más los problemas de psicosociales. Había gente que se quedaban retraídos, que no hablaban. Había gente que le agarraba todo, perdía la noción de la realidad. Porque a lo mejor el ser querido era el sociedad machista, era el proveedor. De repente falla el proveedor y toda esa familia se demora. Que no es que no pase en la actualidad. Uh-huh. Vos puedes conocer gente de empresa que falla la cabeza y... Por muy buena empresa que tenga, si no tiene bien cimentado el resto, hay empresas que han fracasado cuando muere. Sí. El que generó, pues aquí en Nicaragua conocemos muchos casos. Pues. Sí, no, y empieza el pleito de la sucesión. Y empieza en muchos el pleito de las sucesiones, problemas de por la herencia y todo. ¿En dónde nace la herencia? La herencia va ligada al luto, al duelo, pero como una categoría social socioeconómica. Cuando se empezó a estudiar el duelo como duelo, que es diferente al luto, ¿verdad? Que el luto es la pérdida meramente física. El duelo puede ser una pérdida física, pero puede ser también una pérdida de un trabajo, o tenía un cargo y lo perdiste, o tenía un rango militar, o tenía un rango dentro de una institución y de repente pasas al retiro, o cuando te jubilás, o tener algún problema físico o psicológico, o cuando alguien en tu familia padece o sufre eso. A nosotros, como padres con hijos con discapacidad o hijos con lesión cerebral, generalmente la psicología, a mí me vendieron esa idea hace 25 años, pues 23 años. Pues vos tenés que ir tú, pero ¿cuál duelo? Mi hija no se ha muerto. Sí, pero tal vez esta expectativa, sí, pero mi hija no se ha muerto. Sí, porque es que lo que pasa es que el sentido del duelo se amplió no solamente a la pérdida física, sino que se amplió a la pérdida más generalizado de algo
Entonces, por eso decía yo, es decir, está la pérdida de la expectativa, porque cuando van a hacer un hijo, uno tiene expectativas, ¿no? Es decir, de la crianza, claro, del desarrollo, del cuido, etcétera, de esa persona. Incluso hay quienes dicen, es que mi hijo va a ser abogado, va a ser doctor, va a ser esto. Que sí. Cuando nosotros nos han preguntado, y aquí hemos hecho programa, incluso Karen ha estado con Ivania y le preguntaba en su última intervención a Ivania, estuve revisando yo la última, yo siempre reviso las últimas intervenciones que hago en el canal, ese no, nosotros no vivimos ese velo como la gente lo dice, o sea, no sé qué le llaman ustedes velo. Nosotros reconocimos y aceptamos a Javiera y después a Jimena tal como era, que nos costó entender porque no teníamos un manual cómo tratarla, cómo cómo atenderla, pues. Pero sin embargo, no creo que no hicimos mal trabajo, pues. No que no creo, estoy seguro que no hice mal trabajo, pues porque hace 23 años Javiera, yo siempre lo digo, Javiera tuvo 11 médicos pediátricos, cada médico pediátrico con una especialidad. O sea, espérate, que un padre varón se involucrara hace 23 años en la salud de un hijo en Nicaragua, no creo que sea el único, pues, pero no creo que tampoco era la mayoría, pues, te aseguro que era menos del 10%. Y encima de eso, tener ese abanico de oportunidades, ese abanico de bendiciones, ¿verdad?, de ese cuerpo médico, no creo que ni el 10% de los niños nicaragüenses hayan tenido esa oportunidad, sí, a final del siglo pasado. O sea, cuando me vas a hablar de que si hay un duelo, no hay un duelo, que sea esto, si vos vas viendo que cada vez se va agregando más gente, vas descubriendo más cosas y va haciéndolo, voy a decir, no pasajero, lo va viviendo con una riqueza. Yo recuerdo cuando yo hice un viaje, mi primer viaje a Europa, después que tuve a Javiera, y yo hice una exposición sobre la discapacidad y todo, y gente que decía, y por primera vez escuché la palabra resilience, y la escuché en inglés, y después de resiliencia, y un grupo de suecos, casualmente, y suizos, que son los que hacen esta teoría del duelo, ellos se preguntaban por qué hablaba con esa ligereza, cuando en su cultura nórdica, en su cultura europea de la parte norte, ellos generalmente, para evitarse ese duelo, ellos te monitorean todo el embarazo, y si hay un simple duda de que algo no viene al 100%, interrumpen el embarazo, ¿verdad? Y si al nacer, ¿verdad?, fue por negligencia, esto y lo otro, ese niño pasa a ser, o esa niña pasa a ser parte del Estado. Vos la mirás ocasionalmente para el fin de semana, para la fotito, para el Herbert, para lo que vos querrás, ¿verdad? Yo soy crudo en esa parte, o sea, es real. Yo lo viví en Suecia, ¿verdad? Por eso a mí me ofrecieron vivir en Suecia con mis dos hijas, pero cuando yo miraba cómo pasaban los niños con discapacidad metidos en un centro de lunes a sábado y te los prestaban el sábado un rato para ir a la iglesia o ir al parque, entonces digo, eso no va conmigo, pues, ¿verdad? Yo lo respeto mucho, toda su... Sí. ¿Y qué hacen durante la semana? Practicarán, enseñarán, qué sé yo, pues, todo lo que hacen. Ese es tema aparte. Lo que te quiero decir es, entonces, esta persona que hace este duelo o que escribe sobre este duelo es este tipo de familia que tiene a su alcance. Uh-huh. Cuando la familia, voy a verme a la familia nicaragüense, a nosotros, cuando vos naciste en el 71, el primer hombre a la luna, o por ahí andábamos, dejaron de haber reservas en oro con respecto al dólar, ¿verdad? A raíz de ahí se congelan que los salarios. ¿Por qué digo estas tres cosas? Porque esto va a llevar 30, 40 años más tarde que los empleos sean volátiles, que sean empleos más cortos, que no sean empleos más largos. Entonces, cuando uno analiza el duelo desde la perspectiva de un empleo, pero estaba basado en la teoría que cuando trabajaba en una empresa 30, 40 años, hoy no, al menos que no sea la tuya, no hay una estabilidad laboral. Ah, sí, pero en aquel momento se lo había. Por eso es que tomo estos ejemplos. No hay una fortaleza macroeconómica. Ah, sí, porque en aquel momento sí lo había. Entonces, cuando vos analizaste el duelo, tenía estos tres grandes elementos macroeconómicos universales. Ahora, esa teoría hay que revisarla. Ahora, cuando yo hago mi exposición en el 2003, Javiera tenía 4 años en Suecia,
sobre la resiliencia, se empezó a estudiar la resiliencia y sale el primer concepto en el 2006 y el segundo concepto en el 2009. Es reciente, no tiene ni siquiera ni 20 años, sí, tiene apenas 15 años. Entonces cuando vos decís, vengo de un país que al año y medio, querrás o no, sufrí un terremoto, me cayó una pared al año y medio, ¿verdad? Tengo un par de chichotes que lo dicen. Luego miraba cómo sacaban a mis hermanos desnudos de 6, 7 años, la Guardia Somocista. Luego empecé a ver la insurrección, empecé a ver la guerra. Viví frente a una iglesia, sos el monaguillo del padre del barrio, y durante la década del 80 o te morías de viejo o morías por la guerra. Entonces empezás a ver un fedecro casi diario, o día de por medio, o a la semana, y era el que levantaba la lista. El monaguillo es el que hace la lista de lo que lee el padre. Entonces vos empezás a leer y empezás a hallarte entre muertos, recién muertos, misas de 15, todo lo que vos te puedas imaginar. Vos empezás a verlo. Esa es tu vivencia. Y luego te vas al servicio militar dos semanas antes del último encuentro con todo el grupo de voluntarios de Centroamérica. Murió el último, eso era Augusto Gil, fue un día antes de tu cumpleaños, en octubre, que nos iban a dar pase para ir a celebrar el Día de los Muertos, el 2 de noviembre. Entonces, cuando vos tenés y vas sumando, entonces vos vas viendo el duelo como una sumatoria sociológica de eventos. Cuando te dicen, vos tenés que ir a un duelo, ¿pero cuál duelo? ¿A qué te referís? Ok, mira, vamos a hacer una pausa porque entramos a una parte bien interesante acerca del duelo. Estamos sumando vigores en Extra Plus. Continuamos sumando vigores en Extra Plus con Bismarck Siero, sociólogo. Estamos conversando acerca del duelo. Mencionabas una cosa importante, Bismarck. Y es que lo cierto es que antes el duelo se refería a la pérdida física de personas cercanas a nuestro entorno, ¿no? Hoy el duelo se refiere más a la pérdida en general, ¿no? Y entonces, por decirte alguna cosa, pues el niño que termine el preescolar y va a irse a un colegio, porque resulta que el preescolar ya no tiene primaria y va a irse a un colegio, vive un duelo porque, uno, se va de donde ha pasado 2, 3 años. Se torna. Va a perder amigos, ¿no? o compañeritos de clase. Entonces vive un duelo porque tiene esa pérdida. Decíamos en el entorno laboral, porque te jubilaste, porque te despidieron, porque saliste de ese trabajo para buscar otro trabajo. Es decir, hay una cantidad de pérdidas que vamos acumulando a lo largo del tiempo, que cada una tiene su nivel de duelo. Porque el duelo es eso, es la pérdida, es el sentido de la pérdida. Lo que pasa es que al duelo hay que darle trámite, ¿ah? Hay que darle salida. Hay que vivirlo. Vivirlo y procesarlo. Me parece que hay mucha gente que viene y te dice, no hombre, pero no estés triste. ¿Cómo no? Si esa es parte de... Es parte del duelo. ¿Ah? No lloré, porque mirá que ahora está mejor que como estaba aquí. Sí, pues, estoy claro, está mejor que como estaba aquí, pero me hace falta y lloro porque me hace falta, ¿me entendés? Sí, y eso, es decir, a lo que voy es que el duelo hay que vivirlo, no puede dejarse de vivir. Cuando vos decís que el duelo hay que vivirlo, a mí me pasó una situación bastante particular, Néstor. Fíjate que todavía... hasta el día 60, el 10 de agosto, esos 60 días, el día que recibí una llamada fue el día que recibí menos llamadas. Siempre me llamó gente. Y gente que me llamaba, estás esperando porque estaba muy tierno, estaba muy verde, tú te querías más de ahora, más tranquilo. Y me cuentan sus anécdotas, me cuentan su sentir, gente que hasta ha soñado a Javier, gente que la ha visto correr, gente que cada quien su forma, cómo la quiere, ¿verdad? Ni una quería, la quieren porque si la tienen presente, que lo han vivido. Pero te queda ese sabor de que
la gente está a la espera que tengamos, voy a decir, las condiciones, el momento emocional para poderte hablar. Igualmente hay gente que me ha contado, gente que no, me conocen por las redes, me conocen por la televisión, por el trabajo que hacemos en la fundación. Mire, usted no me conoce, pero yo lo conozco a usted así, así, le quiero contar, dice que pasó esto y esto, yo le quiero dar, condolencia, practicar con usted, regálame unos minutos. Incluso llamó una que llegó al funeral y me llamó a los 8 días. Me dice, yo estuve en el funeral desde ese así, así, así. Ah, ok, que gracias, pues uno hay que ser agradecido con la vida, con la gente. Pues gracias, Leo. Pero le quiero comentar una anécdota en particular. Fíjese que mi hija murió, me dice, por un accidente. Estaba embarazada, mi segundo hijo. No pude asistir por todo lo el mito alrededor de visitar o no visitar un cementerio, estilo otro. A mí me prohibieron los médicos, me prohibió mi familia. Pero cuando yo fui, hace 8 años, murió su hija, pero cuando yo fui a los funerales de Javierita, yo viví mi duelo, me dice. Yo por fin enterré a mi hija. O sea, ella llevaba 8 años, 8 largos años, el proceso de su duelo sin enterrar a su hija. Cuando yo vi que pasó lo de Javiera, yo me acerqué a usted también no se acuerda, todo el mundo se acercaba, tiraba afuera. Yo miré, me dice, a mi hija en la cara de Javiera. Y a mí me llamó la atención la franqueza de la persona, y me buscó en la fundación, primero por teléfono, y después me fue a buscar, que me quería contar algo, pues. Y era eso, cómo ella había logrado vivir su duelo, no voy a decir retrasado, ¿verdad? Cómo había pasado un lapso de 8 años, un periodo que ella lo había, no había podido, voy a decir, cerrar su duelo. O sea, por fin, hasta hoy estoy en estos funerales enterrando a mi hija, que a esos años no pude enterrar. Sí, estaba llegando, dijiste las siglas son, negación, ira, sí. Negociación, aceptación. Depresión y aceptación, linda, ¿verdad? Está viviendo su aceptación finalmente, después de 8 años. Pero es que a eso voy. El duelo. Vos podés tener duelo muy. Es decir, vivir ese proceso muy rápidamente. Claro. Incluso de cosa de días, pues, días. Si vos querés. Hay gente que pasa años con su duelo. Y tal vez eso me parece que es importante, porque ya cuando... y eso tiene que ver un poco con los entornos, me parece a mí, porque es lo que te decía. No estés triste, no lloré, Ahora, hay que verlo como algo matemático, ¿verdad? Que en ese proceso, porque vos puedes pasar ese proceso alguna semana. Sí. Y ganas sí. Son tranquilos. Pero al año o a los meses vos puedes sentir un poco de ira, o sea, pero molestia. Pero fíjate que es un sentimiento ya distinto. Porque si ya lo aceptaste. O sea, mira, te voy a dar un ejemplo. O sea, yo hablo siempre con mi ejemplo. Porque yo siento que a los 9 yo estaba listo, estaba tranquilo. Hay una canción que le escribí a Javiera. Siento que ahí me desahogué todo, pues. Entonces, creo que hay 2 más que van a salir pronto. Un amigo le puso música, Reinaldo Ruiz, Bojor, le dicen Potota, lindo, un maestro, genio, se dedicó, estaba enfermo, sin embargo, le puso sentimiento también. Un amigo, Giovanni Rojas, sin brazo, discapacitado, lo armó un poco, que la letra, y le dio ya la lírica, pues, como canción. El hecho mismo que vos te dispongas a aceptarlo, ¿verdad?, te lleva a un estado de resiliencia primero, y no quiero decir la palabra confort, porque no es confort, el estado de aceptación con vos mismo, ¿verdad? Porque yo pasé los 2 primeros días y dije, puchica, qué rápido fue esto, o sea, no hubo tiempo, pero ni de pelearla, pues. A mí me gusta pelearla, pues, o sea, me gusta jugarla, pues, ahí. Sí. O sea, no es lo mismo que la agarré y que la peleé a que no tengo tiempo ni de pelearla. O sea, se durmió y punto, pues. Sí. ¿Cómo iba a saber para pelearla? Así es. Entonces, puede entrar tu ira y decir, puchica, qué bárbaro, ¿me entiendes?
y pues renegar de Dios, lo que creemos en Dios, pucha, porque no me diste la oportunidad, porque sabía que él iba a pelear, ¿verdad? ¿Por qué te la llevaste así tan rápido? No me diste la oportunidad, pero ni de pelearla. Ah, porque estaba claro de que este sujeto no se iba a quedar quieto, ¿verdad? Que si cuando cumplió un año logró mover 11, 13 médicos, 23 años después te iba a mover cielo y tierra, ¿verdad? Pero como yo sé que ya cumpliste, esa es la negociación, ¿verdad? Ya sé que cumpliste. Sentiste tranquilo, no fregues. ¿Sí? ¿Qué te decían todos esos médicos? 7 años, ¿cuánto vivió? 23. No fregues, tenés 3 medallas, olvídate, pues. Yo no tenía 1 grado, tenía 3 grados. ¿Cuántos hipotes has visto? Tanto. ¿Cuántos se fueron antes que ella con menos condiciones? Tanto. Ah, seguí sumando. ¿A vos qué te gustan que los números? ¿O qué? Pues sigamos sacando cuentas. Cuando llega el mes y la gente llamaba, y la gente escribía, llegó esta señora, me fui dando cuenta que ya estaba la aceptación, que era simplemente de disfrutarla. Entonces, con razón, yo pasé 3 días sin comer. Uh-huh. En los 3 días sin comer, yo me tiré entre la negación, la ira y la negociación. Me lo tiré los 3 días yo solo. Cuando yo negocio que tengo que escribir algo para tratar de sanar una herida que yo sabía que no le iba a sanar en tan corto tiempo. Pero sabía que tenía que hacerlo. Tenía que hacerlo porque tengo a la otra niña, porque tengo a mi esposa, tengo a las otras 2 personas. Y la gente que miraba a Javiera, que atendía a Javiera, era una terapeuta de 17 años. ¿Qué más? La agarró de 2 años, 3 años. 21 años. Iba a cumplir en diciembre, cumple 21 años. La otra niñera, 17 años. O sea, te queda, no que estás obligado a ser el macho, tiene que hacerte el fuerte, pero sí tener otro proceso de aceptación que tiene que ir de alguna manera con tu vivencia. Por eso yo te decía, ok, y todo lo que has vivido durante todo este tiempo... Bueno, pero como sea, no estás listo. Al final de cuentas, nunca se está listo. Nunca se está listo. Aunque te enfermaste y tu salud ha venido decayendo, y entonces y le dicen a la familia, mire, tienen que prepararse porque se va a ir. Sí, sí, estás claro que se va a ir, pero no estás listo para la pérdida. Exacto, porque recordá que la teoría, cuando la hacen con pacientes terminales, para ir preparando. ¿Cuándo salió la canción? ¿Cuándo la sacaste, la canción? Al mes exacto. ¿Y ya con video y con todo? Como a los 15 días. Es decir, tiene 15 días, tres semanas. ¿La vemos? Claro, vamos a pedirle control aquí que nos la pongan, por favor. Y no, de un solo nos vamos a la pausa. A Dios gracias por todos los instantes compartidos desde el primer instante. Y a ti, Javierita, hija mía, lo vivido, un diamante deslumbrante, mi tesoro. Aquel día en que naciste, hija mía, alumbraste como un faro nuestras vidas. El amor y la unidad vino contigo para enseñarnos a cerrar heridas. Hoy sentimos tu partida, aunque aún en el dolor estamos tranquilos, estamos serenos. Has dejado tu recuerdo aquí en la tierra. Trataremos de vivir con tu aliento. Siempre fuiste un lucero
iluminando vidas tristes, desafiando al destino, vas vistiendo de flores el camino. Soy feliz, princesa, con tu ausencia. Hace falta tu presencia en nuestro hogar. Y cuando llegue ese día de llegar donde tú estás, en la puerta de aquel cielo, yo te volveré a abrazar. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Bueno, ya en la, antes de la pausa, veíamos, escuchábamos la canción que escribió Bismarck para Javiera, su hija, musicalizada, hecho los arreglos y demás, y con fotografía ya de ella en vida y ella en el cementerio. Todo en las redes sociales, todo lo que vos en tus redes sociales, ¿no? ¿Cómo se pasa esto? ¿Cómo llegas, digamos, cómo se viven estos pasos del duelo? Porque, y tal vez no me voy a quedar solamente con la experiencia de Javiera. Vos decís que venimos recogiendo experiencias. Sí. Yo te decía que además vos vivís la experiencia de acompañar a padres de familia con su propio duelo también. Sí. ¿Ah? Para que ellos puedan vivir su duelo. Entonces, ¿cómo es este proceso, mi hermano? Mira, el proceso, solo vos mismo vas a determinar el tiempo. Hay dos cosas clave del ser humano, el tiempo y el espacio. El tiempo que vos le quieras dar y el espacio que él quiera ocupar con vos. Yo por lo menos siempre sigo ocupando el tiempo y el espacio con Javiera. Así como la miraba en la noche, la miraba en la mañana. Ahora ya sé que ya no la voy a ver. Están siempre sus cosas ahí. Cumplió 9 días, le fui a poner flores, sí, nadie la va a sentir esas flores, ella está en un jardín lindo, sí, pero yo le voy a poner flores. Se va a hacer una placa con su foto y todo. Uh-huh. La gente del cementerio muy amable, pues, fueron muy, yo no soy tan exigente, pues, pero sí habían que hacer algunos cambios en la placa. Bueno, la placa tenía que quedar el rostro de ella en una placa de mármol plasmado, para cuando vos entres en la entrada, vos la puedas apreciar y verla, te dé la bienvenida. Cerca nos quedó un jardín bonito, una banca con unos árboles. Fíjate que cuando yo compré eso, a la hora que estaba, voy a hacer un paréntesis, compré eso, yo ni me fijé en el plano. Uh-huh. Un sobrino que trabaja ahí, me dijo, tío, mira, sí, dale, pa, ahí se va a hacer todo. Era viernes en la tarde, 10 de junio. No quise usar un terreno que teníamos aquí en el cementerio de abajo, ni el de arriba, había que dar una vuelta, no estaba nombre mío, no estaba nombre de mi suegro que para descanse, el otro de mi madrina, 2-3 amigos se me ofrecieron en Sierra de Paz, pero había, como estaban reparando la carretera, me pareció, no pues, entonces mi suegro me dice, ¿cuánto está pagando allá aquí? Hagamos todo en el mismo lugar donde están a hacer todo, porque viera que para la persona o la familia que está viviendo en ese momento, alguien tiene que dedicarse a hacer eso. Y si no está preparado, que nunca está preparado, esos trámites son engorrosos, tardan por muy rápido, 3-4 horas. Pero son 3-4 horas que vos querés hacer otras cosas. O estar con tu difunto, o estar con tu familia. Cuando llegamos al lugar y ya miramos, oye, Dios, parece como que lo hubiera escogido en el plano, como que lo hubiera visto, acaso 5 metros, un frondoso árbol, una banca con plantas, entonces ella adorna prácticamente más la colina que está arribita, se facilitan medios. Yo dije, no lo voy a hacer al mes, no estaba al mes todavía
la placa. A los 40 días se hizo un cambio porque tenía el rostro al otro lado, lo cambiaron. Y solo 50 días. Yo dije, en mi mente a la familia, no voy a molestar a nadie más, no invito a nadie más, voy a hacer un cierre con mis amigos y yo hago mi cierre aquí hoy. Pero yo seguí yendo, pues, a los 70 días, voy los viernes y le pongo flores. En el cementerio hay algunas normas, pues, te permiten poner flores naturales, pero a las 72 horas las retiran, ¿verdad? Para que no anden en montones de flores muertas por todos lados. Y si pones flores que queden bien sujetas, las que son artificiales, porque yo soy muy poco de las flores artificiales, porque son flores muertas, pues no tienen vida, pues, pero si le quieres ver colorido algo, ponésela, pues es el gusto de cada quien. Es que eso se decoloran rápidamente en el sol. Y sí, yo prefiero ponerle flores en el caso de ir al cementerio. Hay medicinas que las había tenido compradas hasta diciembre de este año, porque generalmente en el primer cuatrimestre, después de todos los chequeos, Javier se hizo todos los exámenes. De ahí acompañó el 3 de junio, hicimos exámenes el 1, el 5, el 7, el 8, el 9 de junio. Incluso el 9 de junio todavía la miró el internista, a Celaya, a las 4 o 5 de la tarde, ya muere el día siguiente, al mediodía. O sea, se habló menos de 24 horas, fue vista por un internista viendo todos los exámenes. Aquí no hay. Y estaba bien. Aquí todo está tranquilo. Pues un poquito de taquicardia y nada más, que hay que hacer otros exámenes para ver de dónde le está viniendo esto, pues eso es lo único. Y un poquito inflamada la mano para ver si hay algo en las proteínas. Ok, pues entonces cuando vos venís de ese proceso y vas sumando, cuando yo estoy sumando, vas leyendo, vas viendo, vos decís, pues yo jugué todas las cartas y todo estaba bien, pues esto ya estaba listo. Entonces me llamó la atención dos elementos que me ayudaron a mí en la aceptación. Javiera tuvo que haber nacido no el 3 de junio, sino 7 días antes, el 27 era su fecha de parto. Mm. Y cuando yo busco su expediente, ella nació hasta el 3, porque se pasó una semana por su complejidad y su lesión cerebral. Y acompañó el 3, cumplimos sus 23 años, murió el 10, una semana después. Entonces dije yo, aquí está la clave. A la semana tenían la canción. Entonces yo fui viendo signos. Uh-huh. Signos, voy a decir un tanto numérico, no es cuestión de. No voy a decir. De numerología. Ni de numerología, ni de brujería, ni nada. Pero sí me pareció que el número 7 de los 7 días de la semana es la perfección, dice la Biblia, ¿verdad? Ah, pues digo, esto ya está más que claro. Hay mensajes que te deja la persona, en este caso Javiera, dejó mensajes claritos, pues, o sea, papá, tú tranquila, serenate, tenés más cosas que seguir haciendo, ya hablamos, ya lloraste, ya si querés volver a cuando vos querrás, ¿verdad? Pero tranquilo, pues sin usar pañuelo de hace años, mucho menos que vas a usar ahora, tenés ya más de 50 años, cuida tu corazón. Y me parece el chequeo del corazón. Mm. Me dice, vos sabes que soy donante de un riñón, tengo que hacerme chequeo, me tocaba hasta en septiembre. Habló con el seguro médico, me dice, se lo autorizamos. Vaya a hacer todos los exámenes y nos los manda. Me puse todos los exámenes y sale bien, pues. Ala, le digo, pensé que me iba a salir algo cargado, pues, porque estoy un poquito, no, baja un poco más de peso, lo único, pero por lo demás salió bien. Examiné a Jimena, examiné a Ivania. Ivania todavía está en sus exámenes porque no quería hacer examen, ya le tocó hasta esta semana. Además que no son tan baratos también, tenemos que ir sacando por al suave. Sí. Resulta que ese proceso de aceptación te da una, no quiero decir una paz, te da ni una tranquilidad, te da un sabor a que lograste hacer la cosa, a que pasaste la tubería, a que pasaste ese. Y cuando ya viste la cabeza, digo, ves, yo pensé que no lo iba a pasar, pensé que iba a ser más tormentoso. Porque en tu vida, cuando yo hablaba de los duelos anteriores, tenés que haberlos vivido. ¿Sabes qué pasa? Cuando yo escuché a la señora contarme su duelo de 8 años,
ella tenía no acumulado el duelo de su hija. Tenía otro duelo, había cambiado de trabajo, había cambiado de marido, tenía dos, tres maridos, dos, tres parejas, cada una de ellas implicó un duelo, se había trasladado de Masaya a Managua. Cuando vos empezás a sumar todas esas cosas, la gente no lo ve como un duelo, que es lo que le explicamos en el segmento anterior. Vos desde que estás en kinder, y desde que están en preescolar los niños, pasan a primaria, a secundaria, y si tuvo tres cambios de colegio, después la universidad, entonces ellos lo van a sufrir. Y los trabajos, y está de moda ahorita la migración, no solo en Nicaragua, pues a nivel mundial hay un movimiento migratorio, hay una ola migratoria a nivel mundial, porque el ser humano se vuelve nómada cada 140 años después de una pandemia. Todos andan buscando un lugar mejor después de la pandemia. Y esto apenas está empezando, apenas la pandemia tiene 2 años, aquí en los años 30, aquí van a venir por miles los europeos, los africanos, aquí vamos a ver desfilar, si nos quedamos aquí, si no te quieres mover, aquí vas a ver pasar 1 millón, 2 millones de seres humanos de otras nacionalidades, que van para ir para el norte, o van a ir para el sur, o van a ir para, o se van a querer quedar aquí en las montañas, porque Nicaragua es un país muy lindo, muy rico. ¿Cuánto significa eso? Significa un grupo fuerte en cuanto al duelo, acciones que viví. Fíjate que cuando yo hago mi análisis y yo hago un alto y estoy platicando con el músico, me dice, cielo, pero las otras dos pueden esperar, no hagas prisa. Ah, no hago ninguna prisa. Me está cobrando barato, está poniendo el empeño, no tengo prisa. Cuando cumpla 6 meses, mi meta es que haya las 6 canciones, un álbum, entrega que incluye el himno Cielo, porque Cielo es el legado de Javiera. Y yo quisiera cerrar el año en la fiesta de los niños con un álbum, entregarle a los niños un álbum musical bonito, ya no con la canción que pusimos, una 5 canciones un poco más infantiles, un poco más que hable del legado de ella, de cómo poder superar barreras, de cómo dar el salto, ¿verdad? Cómo ser ese padre varón, sobre todo una de ellas, la que está musicalizando, es el padre varón, pues. O sea, cómo darle el testimonio al padre varón nicaragüense o centroamericano que realmente son machistas, pues, que no participas de estos procesos o no estás obligado a participar de estos procesos, cómo das ese salto, pues. Hay este elemento pendiente. Cuando digo pendiente, que sabes que se van a ir dando con el tiempo, que no hay una prisa por hacerlo. Eso me lo dio el músico la semana pasada. Si no tenés prisa, yo me pongo de cara a vos, pero ya sabes que suben los honorarios. No, tranquilo, no creo que me entrepe, llevémoslo al suave. Porque habíamos hecho un calendario, entonces repetimos el calendario, pues nos miramos jueves de por medio, pues vamos viendo la lírica, vamos viendo la musicalización, vamos buscando voces, porque la tercera canción habla Javiera, por primera vez va a hablar en una canción, donde dice sobre su legado y sobre lo que nos deja a nosotros, ¿verdad? Como una despedida, pues. Sí, pero fíjate que ahorita que volviste con la persona que te llamó, de alguna manera en el 2020 empezamos a vivir una grosería, ¿ah?, con el COVID, porque la persona que fallecía de COVID había que enterrarla inmediatamente. Exacto. Y como había estado aislada en el hospital en su última hora, su último día, la familia se perdía de esa persona. Se alteró el proceso del duelo. Pero se perdía esa persona y además no se despedía. Yo te pongo un caso que para mí es un caso triste, doloroso. Una persona, no voy a decir su nombre, una persona muy sociable, con cualquier cantidad de amigos, cualquier cantidad de conocidos, etcétera. No murió de COVID, pero murió en medio de la pandemia y los médicos se murió de un infarto y los médicos mandaron a enterrarlo inmediatamente, ¿no? En la madrugada. Esa persona que había sido tan social, yo le pregunto a los que lo conocieron y me dice, me duele no haberme despedido de él. De esta persona. Me duele, a mí me duele no haber podido ir con él, que era tan social, que estuvo todo el tiempo conmigo, no haber estado con él. Es decir, una cosa
tremenda, imagínate vos. Y eso que son amigos, algunos conocidos, algunos clientes, porque él se dedicaba a las ventas, algunos clientes decían, me duele no haberme despedido. Y esa grosería nos pasó con el COVID. Y algo de eso es lo de esta persona, que te dice que 8 años más tarde por fin logra enterrar a su hija, ¿no? Decir, mira, hagamos la pausa y toquemos eso rapidito en esta edición. Estamos sumando vivos. Continuamos sumando vigores en Extra Plus. Con Bismar Ciero conversamos en esta edición sobre el duelo. Te decía, Bismar, decir que fue una grosería lo del COVID, que no permitió despedirse, no permitió porque, a ver, el rito, porque es un rito del funeral, ¿no? Vela, funeral, tiene un sentido, me parece a mí, muy práctico, que es el reconfortarte en los amigos del fallecido o en tus amigos que te llegan a apapachar, claro. ¿Verdad? Y el COVID nos quitó eso, además de podernos despedir, ¿verdad? Y entonces me parece que eso es lo que le pasó a esta persona, que como estaba embarazada no la dejaban ir ni a la vela ni al entierro de su hija, y fue hasta 8 años más tarde que pudo vivir o revivir ese proceso en la vela y los funerales de Javiera, ¿no? Y entonces, y yo te digo, es decir, vivió ese poderse despedir, aunque sea simbólicamente, pues. Porque claro, de eso trata, en principio, todo este rito, ¿no? Que vos te podás despedir. Fíjate que cuando te hablaba lo de la alteración de lo más del rito, la parte sociológica, sociocultural, de costumbre, de las creencias, de la pandemia, no ha llevado. Mira, fíjate que yo contabilicé 30 personas de abril del año pasado a la fecha, con Javiera, de abril, 12, mayo, junio, 14 meses, 14 personas allegadas, personas que de alguna manera o estuvieron conmigo, o son los papás de algún compañero de clase que yo visitaba en su casa, o trabajaron conmigo. O sea, no son 30 personas que la vi una vez en mi vida, pues, es que tuvimos vínculo, pues, de trabajo, de amistad, socio. Yo sentí una como una ola que venía, y no todos eran de COVID, ¿verdad? De cualquier tipo. El papá de un muchacho que se llama Bismar, lo conocí porque llegó, porque él me lo llegué a hacer una gestión al Ministerio de Transporte, me lo pusieron a este ingeniero de contraparte para hacer unas inspecciones. Yo asesoro empresas, entonces una empresa que estaba haciendo, estaba en la nueva carretera de La Garita, y había que hacer ahí un movimiento de tierra. Fuimos a verlo, le hicimos la inspección, me contó la historia de su vida, le empecé a apoyar con el Ministerio de la Familia, estaba separado con la esposa por lo del niño, atendí al niño, tenía cierto abuso, entramos de cabeza, y en términos de 2-3 meses éramos como íntimos, me contaba toda su vida, bum bum, estoy aquí apoyando. Fue la Semana Santa del año pasado, tenía 2 duelos recientes de un amigo, y de repente pregunto por él en mayo, de un infarto se fue en México. Y pues se lo tenemos 4 meses que estamos trabajando en torno a su familia, en torno a esto. Digo, pues no lo miré tan a la semana. Un vecino, un niño, un adolescente de 17 años, un niño hasta bombero, este y lo otro, muy educado. Cuando el gato que él tenía se me cruzaba para la casa, él llegaba con mucha educación, pedía permiso y todo, apenado que el gato andaba en el techo y llevaba a su gato. Y entonces empecé a ver vecinos de toda la vida enfrente de tu casa, señores que tenían de conocer toda la vida, amigos de la universidad. Entonces, pues, pero yo lo fui viendo y dije, oh, tranquilo, pues, ¿verdad? Pero va a haber un momento dado de que esto me tocó a mí, esta oleada, pues, como la otra gente me ha tocado, como cuando la guerra. Yo lo miraba así, ¿verdad? Día antes de lo de Javiera, yo tuve 2-3 sueños, y siempre cuando se han muerto un niño en el centro, ha sido sueños recurrentes, ¿verdad? Nicaragua no hay tren,
pero yo sí he viajado y he visto trenes y he estado en trenes y este lo otro. ¿Nunca viajaste en el tren de Nicaragua? ¿Cómo no? Viajé en el tren de Nicaragua. Me tocó viajar de Managua a Chinandega y Chinandega hizo un tirón hasta Granada, porque tenía un tío que tenía una bananera, era como capataz de una bananera, una cosa de esa. Y mi mamá nos montaba en Armando, yo en la arena, en Armando Guido, y aparecía hasta allá, era súper genial, en aquella vagoneta de madera, y pasaba sacando la mano y sintiendo la brisa, y había unos árboles, una flor, o puerto, el or, no me acuerdo el nombre ahorita. Jamín, ¿y ahora ha sido? No. Era María, hombre, ya me voy a cortar. Entonces, siempre en un tren y que cuento, me falta uno. Otra vez, sueño. Cuento, me falta uno. Y le digo a mi esposa, falté, le digo que llevo dos noches que me... Teníamos dos niñas en Aleida y mis dos estaban en cuidado intensivo. Una de las dos se va a ir, o las dos, le digo yo. Pero bueno, hay que ir a apoyar. Nos llama la mamá de la Aleida y el aire y me dice que estamos viendo si le hacemos, no le hacemos lo del botón, si no le ponemos el botón, no, que no le operan la vesícula. Queremos que hicen ustedes. Mira, a mi hija Javiera siempre me dijeron del botón o se iba, tiene 23 años, viste que eso lo celebramos el viernes, era sábado 4, pero si vos querés, le digo, yo no soy tan amigo, pues, del botón gástrico, tampoco soy enemigo, pero eso ustedes lo deciden. Quiero que nos vengan a decir, vénganse el lunes, hablamos pues tranquilo, el fin de semana descánsenlo, y lo hablamos como pareja, como todo, pues, y con los médicos para ver las posibilidades, pues. Lunes lo miramos, hicieron unos exámenes, le apoyamos financieramente que se fueran a hacer otra opción pues médica, no solo la del hospital. Al final no se lo pusieron, pasó. La otra niña salió a la semana de la Javiera y ellos llegaron, porque tienen a su hijo en el hospital y llegaron a la de él, a los funerales. No, tranquilo, no, pues si no podemos hacer nada, mi ciudad está encerrada allá y queremos ver a Javiera, la conocíamos, pues, el apapacho, ¿no? La solidaridad, ¿no? Y empezó a la gente y todo lo demás. Dije yo, qué recurrente cuando vos lo ves, lo vas anotando y revisando todas las fotos de Javiera y todo, te das cuenta cómo hay, de alguna manera, estas 30 personas tal vez no la vieron directamente, excepto unas 14 de ellas, la mitad, el resto no, pero de alguna manera vos has vivido, voy a decir, no un micro duelo, porque no hay micro, un duelo a distancia con estos amigos, porque no es lo mismo que cuando vos te toques y vos, es necesario el apapacho. O sea, mi amigo me dice, yo hubiera deseado a mi papá y mi mamá que le hicieran esto, que vos estás haciendo con Javiera. Y él vivió el duelo de su papá y su mamá con Javiera. Pues yo lo vi, yo lo sentí, y lo vi muy sincero también de él, pero sé que estaba viviendo su duelo. No lo vi en ese momento, solo yo lo supuse, ¿verdad? Cuando me llamó la señora a los 8 días, cuando me visitó a los 15 días, Dios, Javiera le dio la oportunidad a todo esto que andaba en su duelo de vivir su duelo. O sea, eso me dio a mí una satisfacción en la parte cuando ya pasas de la depresión a la aceptación. Decimos, hasta en eso fue linda, sabia, esta chavala, pues. Se despide y ayuda a otros que no han vivido su duelo, en donde por la pandemia a vivir su duelo de esa manera. O sea, cuando yo escribo de la parte que habla de la resurrección, eso es lo que hace a nosotros, los creyentes, ¿verdad? A los cristianos, creer, porque si Jesús no hubiera resucitado, es eso histórico, pues lo que hace, lo que lo trasciende es la resurrección. Entonces, Javiera tiene una resurrección, yo no puse ni un lazo de muerte, ni nada por el estilo, ni el lazo negro, nada. Yo hablé de resurrección. ¿Por qué? Porque lo empecé a ver en cada una de esas personas que llegaron, en cada uno de esos amigos que llegaron, y fueron no solamente el día de la vela, fueron el día de los funerales, los 9 días que cayeron en Huesero, un buen día, pues, en domingo, que la gente, llegaron un montón de gente en los 9 días, llegaron a la misa de mes,
que después de la misa hicimos un refrigerio, una cosa, porque era comer, le gustaba comer, llegó bastante gente. Ese apapacho, esa convivencia comunitaria es lo que te hace decir, que yo pensé que era el famoso, pues, pero la famosa era ella, pues. Sí. Y en la canción que se escribió sobre Javiera, donde ella se despide, un ángel que se despide, parte de la letra dice, ahí está, pues. O sea, ahí lo puedes ver, lo puedes disfrutar. Y cuando digo disfrutar en el sentido, tal vez la gente no lo vaya a tomar a mal. Lo disfrutar porque sentí ese apapacho, o sea, sentí esa solidaridad y que la gente está viviendo con vos lo que yo no lo pudieron hacer, tal vez, ¿me entendés? Entonces, yo no me imaginaba que pasaba eso. Lo descubrí yo ahorita con Javiera. Tenemos tantos duelos sin cerrar que a lo mejor aprovechamos el otro para poderlo hacer y ahí lográs por fin de cerrar la llave, pues cerrar el capítulo, doblar la hoja, tranquilo, pues lo logré hacer, lo pude hacer. Uh-huh. Sí. Y la pandemia nos dejó un montón de duelos inconcluso. Hay gente que no ha cerrado su duelo todavía, hay gente que... Yo he hablado con ellos un año después y yo sé que en el cielo, primero que vos tenés menos tiempo, es que esto no es de competencia con nadie, entonces yo no estoy competiendo con nadie, pues. Como un día me dijo un ser muy querido, que no todos son bismarcieros, vos son bismarcieros, vos sos resiliente. No, yo lo traté de vivenciar de esa manera, lo procesé de esa manera, que le encontré dos, tres cauces de salida y que me lo permitieron esa tranquilidad, pues se lo agradezco a Javier y se lo agradezco a Dios. Fíjate que si a mí me hubiese tocado un duelo comparado, si vos querés, todos son diferentes. Cuando mi mamá, hace 12 años, hicimos una famosa terapia que le llaman el viaje con los pránicos. O sea, era una enfermedad terminal, le quedaban pocos días, anda, preparé toda la otra parte y hasta ella misma estaba, ella decía, aún consciente, ahora quiero al padre, pues, ahora créeme a la fulana de tal, tener 30 años que no le hablaba, quiero a la fulana de tal, pues la fulana de tal. Empezó, como decimos, como a pedir gusto, como un menú, y se fue despidiendo de cada uno, pues, ¿me entendés? Mm-hmm. Sí. Era su vivencia, era una persona de 72 años, conocía a mucha gente, se manejaba en la iglesia, las despidió medio mundo. Ahora, cuando te encuentras gente que no tuvieron ese cierre, voy a hacer un cierre, pues. Yo tengo amigos que le he preguntado, y ay, ¿por qué pasó esto? Sí, pero él no quería, él sí quería. Yo lo respeto, pues. Pero a nivel sociológico, a nivel psicológico, tenés que hacer un cierre. O sea, sí. Es natural, pues. Es un proceso. No lo veo malo, pues, o sea, el no hacerlo, pues. Sí. Te agradezco, porque el tiempo se nos acabó. Te agradezco, Bismar. Solamente cierro yo diciendo, bueno, el duelo hay que vivirlo, ¿ah? Hay que pasar los procesos del duelo, no se aligeran, no se aceleran, cada quien tiene su tiempo, ¿ah? Lo importante es vivirlo, y si es acompañado, si es apoyado, pues mejor todavía, porque eso hace que hay una organización que viene y dice, un dolor compartido es medio dolor, una alegría compartida es doble alegría. Y efectivamente, el duelo es un dolor y si se comparte, se suaviza. Con esto cerramos esta edición, Sumando Vigores en Extra.